Dígame. Bonjour. Dígame. Bonjour. ¿Eh? Que me pases con mi novio, que soy Paulo. Usted es por día, Paulo. Entiendo. Diga. Bonjour, cariño, pásame con mi novio. Aquí no tiene usted ningún novio. Buen día, señor. Habrá equivocado. Ay, escuche una cosa, es que a lo mejor me estoy equivocando. Claro. Llamo desde Brasil, soy brasileño. Bueno, pues entonces... Y entonces es que me he enamorado de un hombre. Que pues búsquele por otro sitio, que aquí no le va a encontrar en mi No, casa. Pero si es que he hablado con perdone, él. Perdone, perdone. No, pero que he hablado un momento con él. Sí. Que se ha cortado. Claro, le he cortado porque eso no... Que no le encuentre usted por ahí otro sitio, que aquí no hay ningún novio. Yo soy brasileño, entonces ha estado un señor de La Mancha que ha estado aquí en Brasil y nos hemos enamorado. Y yo me voy para España ahora para estar unos días con él. Pues no le habrá dado muy buenas señas, así que perdone que yo no pero me puedo señora, entretener señora. En averiguar lo que usted pide. Pero perdone. señora. Dígame. Cariño. Del diccionario. Oye, pásame con mi novio, mi vida. Me parece que aquí ni hay novio, ni soy cariño más que de mi marido. Cariño mío, soy Paulo el brasileño, mi vida. ¿Cómo estás, querida suegra? Ay, tesoro mío. Que yo no soy tu suegra, corazón mío. Cariño mío, pero tengo unas ganas de conocerte, que fui para España a verte, que me voy a casar con el hombre más maravilloso de este mundo. Vamos a ver, no quiero engañarle. Sí. Pero usted se ha confundido de teléfono, hijo. Pero usted es mi suegra, usted es Consuelo, mi suegra. Es que yo no me llamo Consuelo, hijo. Pero cariño mío, si tú eres mi suegra, tú vas a ser, digamos, parte de mi familia. Pero tesoro mío, si es que yo no tengo ningún hijo, soltero. A mí me han dicho además que cocinas tan bien, que eres tan buena cocinando. Pero si estoy de acuerdo, pero es que no soy yo, cielo. Pero cariño mío, si tienes la misma voz que ella. Pues hijo mío, pero si estoy de acuerdo, pero le vuelvo a decir que usted se ha confundido de teléfono. Una cosa, cariño, ¿con quién estás ahora? ¿Estás con gente? Estoy con mi nieto, el mayor. Quiere mucho la familia mía, me quiere mucho. Pues me alegro. Yo soy mulato, yo soy mulato. Pues muy bien, me parece pero, muy bien que sea mulato. Pero muy guapo, soy muy guapo. Peso 63 kilos nada más. Ah, pues muy bien. Es que en Brasil somos muy fibrosos. Sí, sí. Y somos muy guapos y muy cariñosos. Me alegro. ¿En Toledo la gente es cariñosa también o no? Sí, sí, también. Pero también somos cariñosos. De mucho amor, ¿verdad? De mucha cosa. Sí. Amor. A mí me encanta este hombre porque este hombre, yo estaba en la discoteca porque yo soy bailarín. Sí. Y este hombre, no te puedes imaginar, estaba yo bailando con mi cuerpo porque yo llevo una especie como de bañador cuando sí. estoy bailando. Y como soy mulato, con el sudor brillo como las estrellas. Sí, sí, y sí. Y me estaba mirando y yo le dije... Bonjour. No, era por la noche. Yo le dije, buenas noches, cariño mío, que me miras. Y dice, ¿eres tan guapo? Digo, ay, por favor, digo, ¿de dónde eres? Dice, soy de La Mancha, de Don Quijote, me dijo. Sí. ¿Quieres que te cante una canción? Venga. Mira, escucha, ¿de acuerdo? Sí. He conocido un hombre que es de La Mancha, me quiere, me ama, yo voy para verle, me quiera de suegra, yo voy a verte a ti. ¿Te gusta? ¿Te gusta cómo canto? Ah, sí, sí, sí. Yo te amo, mi vida, te amo. ¿Te ha gustado, mi vida? Sí, claro. Bueno, pues te mando un beso muy grande desde Brasil. Muchas gracias. Que tengas un feliz día, mi vida. Igualmente. Adiós, cariño. Adiós, adiós. Mucho obrigado. Chao, chao, chao. Sí, dígame. Sí, muy buenos días. Soy inspector de la Seguridad Social. Vamos a ver, usted está de baja, ¿verdad? Sí, yo estoy de baja. Bien, cuénteme un poquito cuál es su caso, porque me ha llegado un informe referente a que está usted operada del menisco. Quisiera saber en qué estado se encuentra, cómo se encuentra. A mí me operaron de menisco, a mí. Sí. Yo siempre me he quejado de mis rodillas, hasta que a alguien se le ocurrió hacerme una resonancia y vieron que tenía el menisco roto. Me operaron. Yo me levanté, yo seguí, cogí mi autobús, y yo me iba para casa ya después de trabajar... Bueno, me llevé así. Le gusta a usted hablar, me refiero, que le gusta a usted comentarlo, ¿eh? ¿Por qué, hijo? Sí, me refiero porque, como tengo el informe, que todo esto lo sé.
Me refiero oh, que. No, sí. Usted me para, usted me dice. Sí, me no, para, que si la usted... noto. No, no se preocupe porque me pasa con muchos pacientes que se ponen ustedes ah, a contarlo. Yo es que como me ha dicho, pueden sí, usted, pero lo que sí es cierto es que lleva usted ya 2 meses. Está usted ya viciándose en ver la tele, en estar a gustito. Se echa usted su siestecita. Se pone usted las piernas encima, así un poquito sobre no, el. No, eso las pongo siempre. Eso sí, lo pongo claro, siempre. Entonces, yo... ¿qué es lo que ocurre? Que cuando se quiere usted dar cuenta, pues ha comido usted bien, se echa la siestecita. Ya cuando nos queremos dar cuenta, ya nos hemos metido por la tarde. El problema que tiene el ser humano y el cuerpo humano es que cuanto más reposo le demos, más ganas y más apetitos hay. Sí, abusa uno de... Claro, porque está usted ahora que si me saco unas patatitas, que si me como unas olivitas, que si me tomo una cervecita no, a lo mejor... Pues no, no soy esa, bueno, pero bueno. Me refiero, o lo tomo usted un refresquito con burbujas. El cuerpo es muy traidor, porque se pero, va acostumbrando. Usted está pero, entrando en el modo zen. No, no, pero le voy a decir una cosa. Yo estoy esperando que sí. A mí me llame la mutua y me diga, Antonia, tiene que presentarse en Tarcillo, que le vamos a dar el informe y le vamos a dar su tratamiento. ¿Usted quiere que automáticamente le quitemos el problema de lo de las rodillas? ¿Pero por qué? Porque tal, es que nadie me ha informado qué es lo que tengo. Se lo cuento. Hay un líquido que es el que lleva la rodilla, que es el que hay que sustituir. Pero ya que quitamos el líquido, vamos a quitar la rodilla también. ¿La qué? ¿La rótula? Mire usted, ahora mismito tenemos rótulas de personas fallecidas que las tienen nuevas, que se las podemos poner. Me está usted asustando un poco. No, se lo digo. Mire, no se lo digo porque está pasando. Es decir, esto es una cosa que se está haciendo sí, en Estados Unidos. Usted dirá todo lo que usted quiera, pero usted me está asustando a mí. Yo digo, mándame una rodilla de Estados Unidos, se las ponga usted y puede irse usted a bailar a la Feria de Sevilla. Fíjese lo que le digo. Me está usted dejando un poco mal. Yo la aconsejo, la asesoro y como doctor licenciado en Brosfroid, en Texas. Yo operé a Kennedy de unos juanetes que tengo, unos patrastros que tenía en el pie. Usted me va a perdonar, pero yo no sé, o soy de mentalidad un poco antigua o retrógrada, no lo sé. De tal manera, yo la voy a citar para que la llame la mutua. Sí, claro, sí. Para que la llame esperando. La mutua, le voy a decir al de la mutua que se acerque con dos rodillas para que se las enseñe. Se la van a llevar en una nevera de estas de ir a la playa, con hielo. Uh-huh. Son como dos codillos. ¿Vale? Bueno, doña Antonia, ha sido un placer. La voy a pasar de todas maneras con mi secretaria, con mi enfermera, para uh-huh. que la diga cuándo le va a llamar la mutua. Entonces, ¿vale? Lo de la rodilla, dice usted que de jubilados, de fallecido, no quiere usted, ¿no? Pues mire usted, ahora mismo no me ha hecho mucha ilusión. Vale, usted piénseselo, estamos a tiempo. Eso además son gratis, porque son de desguace, es decir, que no hay ningún problema. ¿Vale? Le paso como asistente, ¿de acuerdo? ¿Vale? Ha sido un placer hablar con usted, ¿eh? Muchas gracias. Ay, mamá, me voy a callar. Yo, mamá. Antonia. Tú sí que le vas, Chocho, tú sí que le vas. ¿Qué hijo? Soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Dial. De Cadena Dial, el doctor Montalvo, ¿no? Un besito, Inmaculada, cariño. Gracias. Un besito. Gracias. Un besito a hasta Sevilla. Luego. Un besito. Gracias. Chao. Dígame. Oye. Sí. Tengo aquí el albarán, faltan los rodapiés. A ver, perdona, falta perdona, también. Perdona, no, perdona. Es que luego decís que no se termina esto. Vamos a ver, perdóname, que te estás confundiendo. Dios, es que lo que no podemos hacer es que llevamos aquí desde las 6 de la mañana. ¿Me dejas hablar o te cuelgo? Dime. ¿Me dejas hablar o te cuelgo? No, es que dime, a ver. Pero que estás llamando a una casa particular, que no estás llamando a ninguna empresa. Vamos a ver, ¿te puedo contar la historia un momento? No me puedes contar ninguna historia, te estoy diciendo que esto es una casa particular. Chica, pero si te ha llamado el pintor hace un momentito, pero, hija. ¿Cómo? Que yo me voy, que no, que pero te voy no, pero a colgar, espérate un momento a que te explique lo del rodapié. Que no me puede, pero ¿qué rodapié me vas a contar? Vamos a ver, hay pedidos casi 3 palés de rodapié. A mí no me hace gracia, Consuelo. Es que a mí no me hace gracia. Vamos a ver, es que me tiene que hacer gracia porque es que... Escucha, ayer hablé con Camilo, que me dijo que estabas tú pendiente del tema de la esta. Y es alucinante, macho, es que es alucinante. José, macho, mira, que falta el rodapié y no lo tengo aquí en el albarán. Oiga, que esto es una casa particular. Pero vamos a ver, José, que falta... Oiga, ¿usted es gilipollas o qué le no, pasa? ¡No, si es que no! Casa, que esto no es la SEA, que esto es una casa. Pero vamos a ver, que me falta el rodapié. Es que es alucinante, macho. Estoy hablando con José y me dice que no sabe nada. ¿Sí? Oye, que se ha cortado. No, que se haya cortado, que lo hemos cortado nosotros. Pues me parece muy bien, guapa. Es alucinante. Dime quién puede mandarme el rodapié. Esto es alucinante, te estoy diciendo que es una casa particular. Pásame con José, es el favor, hombre. Que no te puedo pasar con ningún José, que aquí no vive ningún José. Pásame con José, si acabo de hablar con él un momentito. Pero que no se llama José. Pásame con él, que tú venga, estás... Venga, hasta luego. Adiós. O sea, pues,
Diga. Oye. Que sí, hola, ¿quién es? Oye, a ver qué pasa con el rodapié, que no me ha llegado aquí, que está puesto en el Albarán, pero no ha llegado. Ay, que está equivocado usted, que esto es una casa familiar. Escucha, hay un pedido de rodapié. Yo le digo que está llamando a una casa familiar, que está equivocado, se ha equivocado de número. No te entiendo lo que dices. Que se equivocó de número, joder. No, si es que no estáis en lo que tenéis que estar, que falta el rodapié. Sí. Oye. ¿Qué hay? Vamos, hombre, que te llevamos toda la semana llamando, macho, para lo del rodapié. Que estás llamando a una oficina. ¿Me escuchas? Dime. Si es que hay mucho... estás llamando a una oficina. Que no... Espera un momento. ¡Oye! Que estoy hablando con el del rodapié. ¿De dónde estás llamando? Que estás llamando a una oficina. Que aquí no hay ningún rodapié. Que esto no es un almacén. Vamos a ver si es que se te ha llamado ya cuántas, tres o cuatro veces ya. Estás llamando a una oficina de Toledo. ¡Que falta el rodapié! Pues aquí no hay rodapié. Dios, es que... ¿Qué hacemos entonces? Llamar a un almacén de construcción. Es que no entiendo nada. ¿Cómo puede ser que te hayan hecho encargado? ¿Pero encargado de qué? ¿Que, cómo te han podido hacer encargado? Tú estás enchufado. Estás llamando a una oficina que no tiene nada que ver con ninguna obra. Venga, espabila, que no te enteras. No te enteras dónde llamas. Sí, dime. Que se ha cortado, que dónde está el rodapié. ¿Que dónde estás llamando? Te pregunto. Pero vamos a ver, que te hemos llamado al almacén y a pero la oficina. Pero que me importa tres cosas. Si no sabes dónde estás llamando, tonto el bolo. Si estás llamando a una oficina. Pero vamos a ver si te... Acuérdate que no tienes mal el teléfono. Deja de molestar. Pero escúchame. Deja de molestar, que no sabes dónde estás llamando. Pero... Rodapié de los c***es, que estás llamando a una oficina. Pero escúchame. Tonto el bolo. Pero escúchame. Inútil. Pero escucha. Inútil. Pero escúchame. Venga, ¿dónde pero... estás llamando? Pero... Si todavía no sabes dónde estás llamando, que coño. No ha llegado el rodapié. Sí, dígame. Oui, le madame. Sí. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. ¿Parle español? Oui. Oui, d'accord. Buenos días, señora Dolores. Buenos días. Le llamo de aquí de la Seguridad Social. Ah, sí. Vamos a ver. Es que parecen ser que su familia están haciendo, digamos, unos escritos, porque usted se quiere operar aquí en España, pero usted se ha tirado toda la vida en Francia, ¿no? Sí, he tirado, pues sí. Lo que pasa es que ahora llevo una temporada fastidiada... Y bueno, pues para el viaje... Ya, pero es que España, bueno, pues España está muy tocada ahora mismito. Estamos ahora mismito en una situación que España no se puede permitir ningún tipo de operación. Además, una hernia, que es una cosa normal. Yo es esto porque es que ahora, es verdad, ahora como tengo mi familia allí... Si usted quiere, pues yo la puedo operar perfectamente. La caderita esa, llegamos a un presupuesto. Yo sé que usted, vuelvo a repetir, que usted ha ganado francos. Yo ahora me invito al vuelo que sea. Yo cojo, me pongo, pim, pam, pum, y le quito la hernia esa. Se la quito por 250 euros. Vale. Si eso llego ahí con unas tijeras, hago así, pum, pam, pego dos cortes. ¿Modito? No, pero como usted, los vestidos. Yo cojo la hernia esa, la meto cuatro viajes, pum, la pongo un pespunte, la pongo así un poquito, lo coso un poquito. Pero bueno, por Dios, yo no he visto una persona tan amable. Si es que lo de las hernias, esto está hoy el día muy controlado. Las hacemos por la parte, digamos, de satélite digital. Sí, claro. Eso claro, se mete cuatro viajes con el láser y eso va fuera la hernia. La puedo hacer hasta un bolso y una funda para el móvil con la hernia. ¡Ay, por Dios! ¡Qué barbaridad! No he oído nunca por una eso, cosa. Claro, igual. Porque es que en Francia operan de otra manera, pero aquí en España es que somos así de campechanos. ¡Ay! Bueno, yo le voy a decir una cosa. Podemos hacer una cosa, si quiere usted. Usted puede operarse en los dos sitios. La opero yo aquí en España y luego usted va usted a Francia y que la operen allí también. Allí no se van a encontrar sí, ya. Sí, hombre, ahora me van a operar dos, una detrás de otra. Mire, le digo. Lo que pasa es que en estos momentos tengo un problema de rodilla, que tengo un quiste en la corva. No se preocupe porque tengo ahora mismito, no le voy a mentir. Tengo por lo menos unas 15 o 20 rodillas... aquí. Oye, en un armario que se la puedo poner de otra persona que... no, por Dios, no me intente de cambiar rodillas, que tengo una hermana que se la han cambiado y está fatal. Bueno, pero porque no será no. De repuestos originales. Mire que le digo, yo tengo, y el día 8 tengo cita para que me quiten el líquido que tengo. Sí, sí. Hay que echar un bote de Wins para que eso circule bien. Está usted igual que en los coches antiguos, está usted metiéndome muchas averías. Y yo ya lo sé, pero es que ya son muchos años. De todas maneras, le voy a pedir un favor. ¿Sabe, ¿usted sabe alguna canción en francés? Chante. Atención, vea. Un, deux, trois.
tomba la neve y no vendrá paz sexual. Tomba la neve y nada una mule lo y será. Se magnifica, se magnifica. La canto perfectamente, pero es que me ha cogido tan de sorpresa. Le voy a pasar de todas las maneras con un par de enfermeros que la van a atender en el hospital de Elche cuando vaya usted, ¿de acuerdo? Es verdad. ¡Mamá! ¡Que no es una broma! ¡Oh, c'est pas vrai! ¡Oh, la, 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 la! ¡Es Isidro! ¡De Cadena Dial! Isidro, eres un fenómeno. ¡Dolores, cariño! Mira, mira lo que te pongo, Dolores, mira, 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 escucha. Accroché des lilas, puisque sous nos fenêtres, est estimable garni. Vaya, gracias. Merci beaucoup. Un beso, Dolores, si no te preocupes por la hernia. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, familia. Bisous, bisous, au revoir, au revoir, au revoir.